Bueno, entonces, ¿qué me tocó a mí? Porque yo la revolución. Sí. Porque hay dos Juan, ¿sabes? Porque uno es el que molesta y el otro no es el que molesta. Ok, porque no me está, no me aparece que estoy grabando, ¿ala? Se supone que estoy grabando. ¿A ustedes les aparece que estoy grabando? Ahora sí. Ahora sí. Listo, ahora sí. Entonces, como les había dicho, se elimina las X, se simplifica el 12 con el 2 y quedaría solo el 6 y queda 5 menos 2X. Muy bien, igual. Hacemos exactamente lo mismo, el 12X con el 4. ¿Cuánto me quedaría eso? ¿Quién me dice, por favor? 3X. 3X, muy bien. 4X menos 3. Muy bien. Más, hacemos exactamente lo mismo, 12X dividido entre 3X. ¿Cuánto me daría, por favor, me pueden decir? 4. Nada más. Muy bien, Juan. Muy bien, Sergio. 1 más 4X a la 2. Excelente. Muy bien. Hacemos las respectivas multiplicaciones. 4X por 7X, ¿cuánto me daría? 4 por 7. 28X a la 2. 28X a la 2. Excelente, Juan. 28X a la 2. ¿Por qué razón X a la 2? Porque X por X, X a la 2. Eso ya lo vimos el año pasado. 4X por menos 3 daría menos 12X, ¿cierto? Menos 6 por 5 daría menos 30, ¿cierto? Menos 6 por menos 2X, menos por menos da más, 6 por 2 daría 12X, ¿cierto? Más 12X. Y aquí 3X por 4X daría 12X. 3X por menos 3 a 12X a la 2, ¿no? 12X a la 2. 3X por menos 3 daría menos 9X, ¿cierto? Más 4 por 1 daría más 4. Y 4 por 4 daría más 16X a la 2. Profe, pero ¿por qué hay X a la 2? No se preocupe. No. Ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué X a la 2? No se preocupen que como estamos hablando de ecuaciones lineales, ecuaciones con X a la 1, esas X a la 2 se van a eliminar. O si no, serían ecuaciones cuadráticas. Entonces, siempre se van a eliminar. Entonces, primero colocamos las X a la 2. Entonces, aquí tenemos 28, ¿cierto? 28 sí. X a la 2. Ahora colocamos menos 12 X a la 2. Menos 12 X a la 2. Menos 12 X a la 2. Menos 16X a la 2. Menos 16X a la 2. Si ustedes hacen la operación del X a la 2 de manera inmediata, ¿se eliminan o no? Sí, porque daría 28X a la 2. Sí, se eliminan. 28X a la 2. O sea, ya de manera inmediata sabemos que estos tres se van. Porque no me pueden quedar. Esos X a la 2 no me pueden quedar porque no serían ecuaciones lineales. Serían ya otro tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones cuadradas. Entonces, no me pueden quedar. Se eliminan de una. Ahora sí colocamos los... El 12X. 12X menos 12X más 12X. No, más 12X, profe. Es más 12X. Ah, sí. No, pero no. Aquí está menos 12X de primeras. Mira, ah, más sí, 12X sí, sí, más 12X. Esos también se eliminan. Y arriba sí. Me quedaría más 9X, ¿no? Más 9. Uh-huh. Más 9X. ¿Sí ven? Hasta quedó mucho más sencilla. ¿Por qué razón? También solamente creo que de X me queda 9X. Ahora acá me queda 4 solamente. Y más 30. Más 30. 30, muy bien. Y más 30. O sea que esto me quedaría. También 9X. se me eliminan estos. O sea, prácticamente solo quedó 9X igual a 34. 34. Si no, 9X. Y 34 lleva 9, ¿no? 9X igual a 34. Perdón. Igual a 34. Y pasamos el 9 a dividir y quedaría 34 sobre 9. ¿Listo? Muy bien. Quedaría 34 sobre 9. Vamos a verificar si efectivamente lo hicimos adecuadamente o si tuvimos un error para tener la seguridad de que el ejercicio está bien. Pero yo creo que sí está bien. Pero sin embargo, verifiquemos. Porque no falta de que de un signo o algo lo tengamos mal. Ya saben, yo reviso el procedimiento. El procedimiento es lo que me interesa a mí.
Listo, efectivamente el ejercicio está bien. Entonces vamos a hacer nuestra respectiva comprobación acá. Listo, con este. Con el que sacamos acá. Listo. Nuestra respectiva comprobación. ¿Vale? Está en más 30. Listo. No, era hasta las 16x, pero bueno, le escribo porque luego se me explica más. Listo, entonces voy a hacer mi respectiva comprobación. Si lo escribí, ¿sí? Comprobación. Entonces, ¿dónde está x? No voy a colocar x, sino este valor. Está acá. Y vamos a hacer las operaciones indicadas. Muy bien, entonces aquí voy a colocar entre paréntesis. Treinta y cuatro sobre nueve, ¿cierto? Acá. Acción. Treinta y cuatro sobre nueve. Cierro. Aquí lo mismo. 34 sobre 9. Cierro. Listo, muchachos. Ya se acabó, no les voy a quitar los 15 minutos de descanso. Ahorita yo les mando el ejercicio completo. Entonces ya saben, ahorita solamente me falta hacer la comprobación, que son operaciones que ustedes ya saben. Entonces termino de hacer la comprobación, les mando el sexto punto para que ustedes lo copien y ya saben que tienen que entregarme todo el taller hoy a las 5 de la tarde. Básicamente el único ejercicio que faltaría sería un ejercicio que es el sexto. ¿Listo? ¿Listo, niñas? Nos vemos. Ahorita les mando el entonces ya prácticamente bueno, profe. El día de mañana hacemos otro taller de este tipo para que tengamos más práctica con el tema. Y ya pasamos a ecuaciones de 2x2 para dejar esta parte de ecuaciones ya finiquitada y comenzamos a ver temas de eso. ¿Listo? Que estén muy bien. Profe. Nos vemos el día. Bueno, profe, chao.